Hello, everybody. Hello, how are you? Hi, Asher. Thank you so much for everything. Thank you. Thank you so much. So hope you enjoyed the week and hello, everybody. Hi, Asher. Everything was more than enough. It was excellent, everything. So thank you for all the Thank you team so for the much. great support. Thank you very much. For everything. Thank you. Thank you so much. So hope you enjoyed the week and hello, everybody. Are you ready? Anna Maria, nice to see you here. Hi, everybody. I really enjoy Hi. this week. It was amazing. Spectacular. We had a great time. Romy and everybody, Yeah. Angelita, Ohio, everybody. I'm so happy to see you. Well, I hope next year we are going to be together in the same place. Please. So the last day we are gonna really party, dancing and having fun and hugging each other. Please, I need to hug people. Urgent, urgent. Hugs. We need hugs. I have to say that I have my vaccine. Oh, I don't have the sticker anymore. But I have my first vaccine, so I hope everybody received your vaccines and the vaccination is so everybody's going to be able to hug each other again. Hopefully, everything is going to be okay. We will. I swear everybody's going to be okay. How we can see how many people are here in the meeting? I think 10 people are allowed at a time in the meeting here. Okay. Yes. Oh, last year. I didn't. Now I'm making my. I It makes sense. How are you? Okay. Oh, I'm sure. I didn't. Now I'm making my. It I makes have a sense. delay. How are I think that I you? have a delay in my. Asher, Oh, we were together. We were together in the Happitude course. I think that Asher is freeze. At least I see him freeze. hope, Romina, you enjoyed the week as well, like everybody else did. I did. Lovely. I think that I didn't Fantastic. have enough time to see everybody. I Yeah. will then I'm sure that during the next weeks we are gonna have time to see all the Yes, reports. yes, yes, We will. So, Ashir, can I check or anyone else who might know? Are we rotating the 10 people so that we come in and say hello and then create space for other people to join the main screen? Yes, I think so. I think so. Yes, maybe. But Asher, we're gonna have we say something what or we're here we're now live in Hopin. Yes. Ah, so everybody has to be happy. Yes. We're on al aire. Thank you so much. Thank you so much. Yeah, Igor, thank you how is so much. Just please share your takeaways from the week. Okay, What who's talking? yes. We start talking or we wait for Luis or something? Anna, please, yes, please talk. Okay, bueno, hi everybody. I'm Ana María Peláez from Agora Barranquilla. For me, it was a great week. It was like Romina was saying before. I think we didn't have time to go to all the everything that we had to do. I don't know. We're gonna have to clonation or do something next year.
so we can be able to assist to so many wonderful state speakers, content, everything that we have to learn and to give from our heart. For me, it was wonderful. We created my team. We were six in Colombia, in Barranquilla, and we created what we call the wheel of happiness. We moved the wheel on six things. First, the awareness. Then we talked about consciousness. Then we moved towards confidence. Then we moved towards talent, habits, and we ended with the management of time. So I guess everything brought us back to ourselves, self-centered, you know, like all the wheel turned, and then we come back again to the awareness and we started. It was wonderful for me to share it with all of you. I really love you, and I'm so happy to be part of World Happiness Fest, of World Happiness Foundation. So very happy to have you with us, Anna. Thank you so much for your time, and thank you so much. Thank you so much. Or yes, Romina, you want to? No, I didn't. I couldn't hear you. It's like sometimes the voice is just stops. Okay, so we are just getting the takeaways from the week from everybody. So, Romina, can you please share your thoughts? We have a wonderful time. I really enjoyed that one. I can say that. Of course, we already had the experience from the last part, the pertination. So this was easier for us. I really enjoyed it. I want to say thank you, especially for Marianne. Marianne always is a great, great support for everybody. I don't know how, I think that she didn't sleep at all. So I don't know if Marianne is listening, but I really want to say thank you. And I wanted to say thank you for all of you. I hope I'm going to have enough time to go through all the content, because one was best than the other one. If I have to choose, I am not going to be able to do it. I just want to go through all the speech. Luis, thank you very much, because you are the glue. You are the one that make everything, you put everybody together. You are like the glue of this. So thank you very much. I want to say thank you for everybody. Asher, thank you also, because I know that you have your part. And Sandra, Maria, Orla, Marianne, help me with your name. How do you pronounce it? Guferi. Guferi. And Maricela, and thank you for everybody that is okay. Gulferi is from Turkey. I made your banner actually. Oh, you're from Turkey? Great. No. I am from Pakistan. I just worked on your banners actually. Asher created all the banners for everybody. So I know. I know, great. He doesn't recognize me, but I chat with him sometimes. We email each other, but probably he has. I'm sure that you have been talking to too many people, but I know exactly that you are the graphic designer. And thank you very much for the banners, Asher. You did a great job. Yeah. So now you go to sleep now. He hasn't slept for six days. Oh my goodness. I'm sure. Well, as I said before, I hope I'm going to have time to go through all the content. And next year, I hope everybody's going to be in the same stage. So we are going to share together. It will be better. And we all hope that we meet each other live, after the pandemic. It will be over, hopefully. And we will meet each other definitely someday. Well, we are planning to do something in Spain. This is this is the topic that we talk in this opportunity. We talk about Caminos Conscientes, which is mindful
ways. I don't know how to say it in English. And where we are planning a really nice thing. We are going to train people in mindfulness to go through Camino de Santiago. So I hope that everybody can share with us in Galicia, which is going to be the main stage for this year and next year for the World Happiness Fest. So hope to see you in Spain and enjoy a lot in Galicia, which has the best views and the best meals. Yes, Marianne will be the host. Marianne will be the host, actually. Yes, sure. So thank you so much, Romina. Who wants to share a takeaway of the week? What do you get? Because this is the closing of the event, is the opening of our hearts. So how do we, yes, Marianela, what do you take? Yes, first of all, thank you for everyone that has written to us, contact us, watch all the sessions, because the feedback of all of our guests is amazing. So first to Asher, he's the IT, and to Marian, that they help and they make this possible. But everyone is really, really happy. Our community is growing, and a lot of messages to you, Luis, because you are the main chief of this dream. So really, thank you to everyone. And we also share with Romina and Asher to the chief happiness practitioner learning. So we are trying to give our best. So thank you for everyone. And everyone is welcome to join to World Happiness Fest. So we appreciate it. And thank you very much. Gaspar, amigo, ¿cómo fue? ¿Con qué te quedas? Bueno, fue Luis, la verdad, una experiencia maravillosa, no solamente poder participar de una nueva fiesta de la felicidad, sino también poder empezar a sincronizar con un montón de líderes positivos que están buscando lo mismo que yo vengo buscando hace tiempo, que es generar un impacto, aunque sea un poquito así chiquito, positivo en el mundo. Así que lo que más me enorgullece es ser parte de esta gran comunidad que busca solamente un mundo un poquito más justo, más humano, más igualitario y más empático. Así que agradecido desde Argentina, todo mi cariño, y cuenten conmigo para lo que haga falta. Bueno, ahí tenemos el día 31. Gaspar presenta el libro y estamos apoyando sobre... ¿Por qué no lo cuentas un poco, Gaspar? We are talking that on the 31st, Gaspar is going to be launching an ebook collection, and we are going to be together launching this. The foundation is supporting it, and I was asking if he can tell us a bit more about that. Venga, Gaspar, dinos, ¿qué te lleva? El 31. En primer lugar, pido disculpas, pues se va a escuchar ruido de casa. No estoy en el lugar que suelo grabar, así que están los perros, las niñas. El próximo 31 de marzo, junto a World Happiness Foundation, junto a Culturizando de Venezuela, vamos a estar presentando dos libros con la transcripción de textos, de videos, de 87 oradores, 87 grandes maestros que acompañaron todo el proyecto de bienestar en contextos de encierro que llevamos adelante en las cárceles de Argentina. La idea es que sean libros de acceso libre y gratuito. Contamos con la participación de, obviamente, de nuestro presidente Luis Gallardo, de la querida Pilar Sordo, recientemente ganadora de las postulaciones de World Happiness Awards, el Papa Francisco, la nieta de Nelson Mandela, bueno, mucha gente de esta gran comunidad, Karen Gómez, perdón, los perros. Así que los esperamos el próximo 31 de marzo en la presentación de los libros, y ojalá les guste y pueda generar el impacto que estamos buscando. Gracias, Gaspar. Bravo, bravo. Lo que estás haciendo en Argentina es increíble. Gulferi, why don't you share? Your session was so amazing. It was in Turkish with simultaneous translation, live translation into English. Yes. With the top neuroscientists in Turkey. And it was amazing. There were hundreds of people in your session. It was really, really good. So why don't you share with us the takeaway from the session? Yeah, of course. Our speakers and the audience was very happy. The feedback was amazing, Luis.
First of all, thank you very much for this such a beautiful, the great organization. It's not easy to do that. You know, I've been organizing Happiness Festival for 6 years in Turkey. So I know how much effort you have to put it to organize so many people, let them become together. You just need to have one usher, yeah. One Marian. One Hannah. I don't know where is Hannah here. Okay, yes, it's a lot of work. But you need usher, Marian, and Hannah. Yeah. I send my love to Marian, especially to Marian. She's amazing. Also, Asher. They saved my life many times. Anyway, I try to organize the top names from three different disciplines of the science. One was the psychology, the other one from medicine, and the third one was from neuroscience. And I'm also the neuroscientist as well. It took around 2 hours, Luis. My schedule was like 1 hour and 30 minutes, but we couldn't stop talking. There were many questions, so it was fantastic. Thank you very much. Thank you. It was super good, super good. Who else want to share? Orla, how, I mean, you got the laureate, you know. Got the laureate. Wake Up Schools, they basically are the community, the 2021 education community who won the World Happiness Award. And Ola was there during the ceremony with brother Palu. So it was, how are you feeling? How was your week? So amazing. And I'm looking forward to going back and listening to everything that I missed along the way, because there wasn't enough time in the world. And I was so struck by just the so many different approaches and so much wisdom and experience just being offered and offered and offered. And I'm based in Ireland, and we had our Agora this afternoon, and people joined from Brazil, from Jerusalem. And what really struck me was that one of the jewels of the pandemic is that all of our borders melt away, that they just dissolve. So this was such a beautiful gift to have right in the middle of a pandemic, that we didn't wait to be happy, but, you know, found ways to be happy right now and to keep growing together. It was beautiful. Yeah, thank you all so much. Oh my goodness, I love your sangha. I love our sangha as well. María Emma, ayer te estoy viendo. Bueno, la historia que nos has contado en ese vídeo, qué fuerte, ¿no? Luego las sesiones, pero el vídeo, wow, qué fuerte, ¿no? Gracias por gracias al World Happiness Fest, gracias a ti, gracias a Marianne, gracias a todo el equipo. Un evento maravilloso, estuve conectada en muchísimas sesiones. Estuvimos aquí siguiendo todo el evento y la verdad maravilloso. Y gracias por permitirnos llevar el mensaje de Happiness. Y bueno, mi mensaje, mi marca personal, María Emma Martínez, con este tema del duelo que es tan importante en estos momentos, aprender a elaborar duelos desde la resiliencia y entender que nuestra felicidad depende de nosotros y de cómo observemos las situaciones que vivimos. Pues bueno, es mi mensaje y es lo que quiero transmitirle al mundo, y gracias al World Happiness Fest y a ti, a Marianne y a Ángela y a todos por permitirme llevar ese mensaje a tantas personas en este evento tan maravilloso. Muchas gracias a ti por compartirlo. Fue muy impactante, la verdad. Así que enhorabuena por todo lo que estáis haciendo con Ángela. Gracias. Gracias, bueno. Y bueno, aquí estamos para seguir acompañándonos y trabajar en equipo y aportar un poquito para que las personas seamos más felices. Bueno, mi hijo ya va a cumplir 7 años de haberse ido a vivir a otro lugar y bueno, vamos a cada vez impactar más personas desde ahí, desde la resiliencia y desde vivir esos duelos desde la resiliencia. Gracias. Muchas gracias. María Isela, ¿compartes qué tal te fue? ¿Con qué te quedas? Hola, bueno, agradecida Luis y Marianne por la oportunidad de llevar mi mensaje. Ojalá que los gobiernos asuman esta política de felicidad
para todos los ciudadanos y por darme tarima para hablar de estos temas que no todo el mundo los acepta y los entiende, pero con ustedes como apoyo creo que podemos impactar a mucha gente. Agradecida y feliz de conocer a tanta gente increíble. Estoy a la orden. Gracias. Bravo, bravo. Marita, Abraham. Hola. ¿Qué tal? No estaba segura si en inglés o en español. Elige. Bueno, yo muy feliz. La verdad que ha sido un evento muy fuerte para todos. Ha sido maravilloso traerlo aquí en un momento tan complicado. Quizás mi única frustración fue con Hoping. Muchísima gente nuestra se quedó afuera. No lograron hacer amigable el sistema de ingresar y quizás sería mi única cosa a solucionar el próximo año. Pero sí, bueno, me pareció importante que ellos puedan ver las grabaciones y puedan de alguna manera sincronizar con todo esto. Me metí en muchas sesiones, en todas las que pude, y la verdad que compartir con tanta gente en tantos espacios, con unas miradas tan completas, me encantó. Creo que tenemos una asignatura pendiente muy fuerte con todo esto, así que bueno, soy muy feliz de participar, de poder contagiar un poco de toda esta fuerza y de lo que ha sido la gestión del optimismo dentro de este World Happiness Week. Así que muy feliz, muy feliz. Qué bueno, gracias por compartir. María Jesús, ¿con qué te quedas de la semana? Bueno, buenas tardes o buenas noches desde aquí ya. Me quedo con si se quiere, se puede. O sea, fantástico. Muchas gracias, Luis, y muchas gracias a todo el equipo y a esta fenómena de corazón tan grande que tenemos, que es Marianne. Bueno, vamos a tener que hacerle un monumento. Me quedo con todo lo aprendido desde hace un año de lo que no puede ser, sí puede ser. O sea, la actitud es como lo que cuenta realmente, ¿no? Luego añadiremos conocimiento, pero mientras tanto tengamos esa actitud de queremos realmente y lo hacemos. Muchas gracias por hacerlo posible. Qué bueno, muchas gracias a ti. Oye, Silvia, te veo ahí. Oye, he estado en tus dos sesiones, al menos dos, no sé si tenías más, pero no. Me han encantado. Qué bien, ¿sí? Lo haces, ¿no? Venga. Sí, bueno. Me voy a poner roja. Bueno, me han encantado, qué bien gestionadas con tu vídeo, todo el panel. Me ha gustado. Sí, sí. ¿Con qué te quedas de la semana? Bueno, pues yo es que, a ver, Luis, yo me enamoré del World Happiness Fest el año pasado y te escribí ya rápidamente el año pasado, porque realmente un movimiento así de felicidad en el mundo, evidentemente es la primera vez que lo veo, porque creo que no hay ninguno como este, ¿no? El dar cabida y el trabajar en un formato tan horizontal y tan redárquico y que abarca tanto, ¿no? Tantas personas, tanta diversidad, tantas culturas, me parece tan sumamente enriquecedor y me parece un movimiento tan sumamente espectacular que lo que se vive aquí es un nivel de energía tan positivo, con un nivel de vibración tan alto y una resonancia tan alta que, Dios mío, ¿con qué me quedo, Luis? Me quedo con lo que siento. Me quedo con lo que siento, me quedo con vosotros, me quedo con mis compañeros, me quedo con Marianne, que es una, o sea, de verdad que hay que hacerle un monumento a esta mujer, es algo fuera de serie. Pero es que me quedo con todo, porque es que cada uno de los que estamos aquí participando, el nivel de pasión, de ganas, de ilusión que transmitimos todos, uno por uno, es brutal. Y el que tú hayas dado cabida a todo esto y tus compañeros, mis compis gallegos, Guillermo y Raúl, que viven aquí a mi lado además, pues, ¿qué quieres que te diga? O sea, un lujazo, es que es un lujazo. Así que, aún encima, ser ahora en La Coruña, pues, ¿qué quieres que te diga también? Bueno, te veo de guía, ¿eh? Te veo de guía con Mariana en cuanto que vayamos todos allá a La Coruña. Y tus compañeros, con mis gallegos. Que vienes bailado además. Pues, ¿qué quieres que te diga? O sea, un lujazo. Es que es un lujazo.
Así que, aún encima, será ahora en La Coruña, pues, ¿qué quieres que te diga también? Repite. Te veo de guía, ¿eh? Te veo de guía con Mariana en cuanto... Hasta repite porque alguien tiene puesto Hopper. Si lo evitáis, el sonido no se repite. Además, pues... ¿Qué quieres que te diga? O sea... Pero bueno, ¿qué quieres que te diga? Así que, aún encima, será ahora en La Coruña, pues, ¿qué quieres que te diga también? Si no nos ha quedado claro, ¿eh? Te veo de guía, ¿eh? Te veo de... Bravo, Silvia, eres una crack. Totalmente. De Arturo a Francisco, a Raquel y a Liliana. Que habéis podido hablar. Yo me voy saliendo para que entren otros, ¿vale? Venga. Un beso muy grande. Venga, hasta pronto. Gracias. Arturo, ¿cómo te queda? Liliana, Francisco. Luis, qué bárbaro eres. Cada año te superas y mira que la vara la dejas alta y el año que entra sigue. Felicidades a tu equipo, a Raúl, a Guillermo, a Marían, por supuesto, tu liderazgo. La verdad es que qué bonito que en estos momentos tan complejos y difíciles haya locos que, como decía Steve, que son los que creen que pueden cambiar al mundo y lo logran. Entonces, por favor, deschavétate. El año que entra, por supuesto, que a Raúl, a Guillermo, a Marian, y eventualmente liderazgo. La verdad es que qué bonito. Tú también querías repetir, ¿eh? Sí, creo que está el micro. Hay un micro. Ahora encontréis uno de los trucos técnicos que es que si tienes Hopin abierto a la vez, que StreamYard se oye doble. Sí. Entonces, pues Luis, la verdad es que mis respetos para ti, para el equipo y de verdad, muchas bendiciones para quien siembra felicidad, pues es lo que va a recibir. Y yo le deseo a todo el equipo, a ti, que reciban mucha felicidad en su vida y muchas bendiciones para su familia. Gracias, Arturo. Lo que estás haciendo es maravilloso, así que seguiremos ahí todos juntos. Oye, veo Liliana, ¿dónde estás? ¿Algún de Costa Rica? ¿Ya volviste a México? Sigo en Costa Rica. Ah, bueno. Iré un mes más. Bueno, Liliana, que nos enseñe luego las fotos de su oficina en Costa Rica, ¿vale? Esta oficina la he cambiado ahora, estaba maravillosa mi vista, pero he tenido que venirme a un lugar con mejor internet. Bueno, ¿con qué te quedas? Has tenido una semana intensa, ¿eh? Una semana de happiness, una semana larga de happiness, gracias a Dios, porque iniciamos con el Gross Global Happiness en la Universidad de La Paz, que después de un año nos pudimos volver a ver, aunque fuera de lejecitos, fue maravilloso. Y bueno, ¿qué puedo decir? Yo encantada de ser parte de esto, soy una bebecita dentro de esto, aprendo muchísimo de estas grandes personalidades y te agradezco, Luis, que me jales, sígueme jalando, porque yo creo que he crecido muchísimo como persona desde que tuve el primer contacto con este movimiento y ahora la semana pasada comentaban muy atinadamente que esto era como el Hotel California, ¿no? Entras y no te puedes salir y así estoy yo, entré, ya no me puedo salir, soy chiquitita, pero aprendo mucho y espero seguir promoviendo esto porque estoy convencida de que hace falta el cambio en el mundo. Entonces, gracias Luis porque eres un super líder, bárbaro. Voto por lo que dijo Arturo, síguele con las locuras, increíble porque mueves a muchísima gente y el mundo te lo va a agradecer mil. Así me siento, feliz. Ahí yo le sigo y tú le sigues. Aquí lo seguimos todos. Esto no puede recaer solo en uno. Sí. Así que yo te sigo a ti también. Y bueno, en cuanto a mi taller, yo lo único que aquí digo, está siendo difícil hacer talleres por Zoom y compartir, ¿no? Por lo mismo de las herramientas tecnológicas. Entonces, sí voto porque algún día nos veamos en persona mejor, pero bueno. Como muy tarde, en marzo en Costa Rica. Estáis todos invitados. Eso. Tenemos que hacer la mega fiesta. Sí. Muchas gracias, Liliana. Raquel, ¿quieres compartir? ¿Con qué te quedas? Sí.
Hola, pues yo, vamos, yo es que estoy exhausta porque además, como decía antes una compañera, el que la sigue, la consigue. Yo desde el 2018 que descubrí la World Happiness Foundation, no he parado de, pues esto, de aprender con vosotros, de inspirarme. Y la verdad que este año, haber podido ser parte de este evento, que como he puesto antes, o sea, la humanidad ha vibrado en felicidad. O sea, me he quedado muerta, como decimos aquí en España, de ver tanta persona que está, ¿no? Que comparte este mismo propósito, que al final cuando una se ve sola, pero sabe lo que siente y sabe hacia dónde va y luego ya empieza a conectar con tantas personas, pues claro, esto es una energía que no para. La verdad que, Luis, agradecerte a ti. Bueno, Marian, encantadísima, como están diciendo todos. Bueno, a Raúl, a Guillermo y a Marianela por haberme dado la entrada a poder estar y poder pertenecer para mí ya a esta gran familia que es la World Happiness Foundation, y felicitar a todas las ponencias que he podido asistir, a las que he podido, no a todas, la verdad. Bueno, una pasada, o sea, yo se me iban las horas, los niños, yo decía, ay, Dios mío, en la cocina con el ordenador, a todas partes con el ordenador para no perderme nada, así que encantadísima y muchos besos y os deseo la mayor felicidad del mundo para todos y para vuestras familias también. Muchísimas no. gracias. Muchas gracias, Raquel. ¿Quién quiere ir ahora? ¿Javier o Mario? Hola. ¿Juan, Javier? Sí. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal? Bien, es que antes me había dado un problema la plataforma, no sé por qué. Bien, lo primero, muchas gracias por darnos esta oportunidad. Sabes que yo vengo de la mano de Ana María Peláez. Sí, claro. Y aquí estamos unos cuantos del grupo. Ana María, está Natalia, está Mario, está Pedro, que entrará ahora, y Ani nos ha animado a que entráramos. Y la verdad que has montado algo increíble y súper necesario ahora, teniendo en cuenta todo lo que estamos viviendo, más que nunca, ¿no?, con el tema de la pandemia. El otro día, por cierto, éxito rotundo en el Clubhouse. Cuando fuiste. Sí, estuvo bien. ¿Qué tal? ¿El sábado? Muy bien. Sí. Estuvimos ahí en Clubhouse y luego tuvimos un programa el día siguiente con Jordi también, que lo comentamos, y estuvo muy bien, muy bien. Fenómeno. Y además, Jordi, encantado de haberte encontrado nuevamente. O sea que... Joder, ya ves, madre mía, lo que hemos vivido ahí en Miami. Así que, oye, pues Javier, muchísimas gracias. Es igualmente, un placer, la verdad. Ti, Ya nos vamos a sumar más a menudo con este tema. Porque la verdad sí, que... por favor. Aquí, cuanto más, the more the merrier. Cuanto más, mejor. Juan Carlos, ¿quieres compartir el colombiano exitoso? ¿Cómo te va? ¿Con qué te quedas de la semana? No, pues chicos, muchísimas gracias. Tú sabes, Luis, que la admiración que te tengo es muy profunda por lo enorme de esta plataforma, pero sobre todo por la facilidad con la que muchos nos podemos sumar, crear sinergias. Y esto es como dijo una vez Batman. Batman puede ser cualquiera. Y eso es lo que pasa acá, que todos pueden aportar, que la plataforma tiene la facilidad de sumar a otras personas que tienen un talento, que tienen una voz, que tienen una idea, y eso es lo que más me fascina del World Happiness Fest, de todo lo que tú has creado, y por supuesto aquí desde Colombia, un abrazo enorme, y cuentas con nosotros antes, hoy y siempre para seguir compartiendo, para seguir colaborando y para seguir sumando. Infinitamente agradecido por la comunidad, por la plataforma, y bueno, esperando poder aportar mucho más a los contenidos. Qué bueno, Juan Carlos, lo que estáis haciendo es fantástico, ya lo sabes, y la verdad que contar contigo, con toda tu energía, con toda tu música, es súper importante. Estoy deseando que tengamos ese evento físico para combinar todos los sentidos de la gastronomía, de la música y todo lo demás, porque al final es la esencia también, ¿no? Pero sí, bueno, así es. Y más temprano que tarde tendremos la oportunidad de aterrizarlo, de hacerlo y pues, por supuesto, de llevarlo a todos los lugares del mundo. Qué bueno. Así oye, que pues enhorabuena. A ustedes, muchas gracias. Carmen Trujillo, ¿cómo te veo por ahí? ¿Quieres comentar qué te fue la semana o mientras... Sí puedes. No, no se te oye. Ahora sí se oye, creo. Mira, mientras se oye un poquito lejos, mientras entra, a ver ahora.
un placer haber estado aquí. Me encantó la organización, me encantó la plataforma, maravillosa. Me encantó poder compartir el tema de que es el perdón. Qué bueno. Se te oye un poquito como cortado. A ver. Bueno, creo que está la conexión un poquito ahí cortada. Si quieres, vamos a pasar a Mario. Si quieres, comparte un poco qué te queda de la semana y luego pasamos otra vez a ti, Carmen. Bueno, pues lo primero que me queda esta semana es gratitud. Gratitud hacia ti, Luis, hacia Marian. Y muy especialmente a mi equipo. A mi equipo que fue hermosísimo. Aquí está Natalia, al lado mío. Que tuvo un mensaje hermosísimo, Javier, que ya bajó. Espero que, bueno, Ana María, que es nuestra líder pionera para estar aquí, acompañarlos y pues que nos ha inspirado para estar en este evento tan maravilloso, tan importante. Espero siempre contar con la oportunidad de estar con ustedes y aportar un pequeño grano de arena. Y bueno, falta Pedro Eloy, falta Héctor Puche, hicimos un equipo sensacional, con todo el amor. Lo más importante es que me llevo amor y me llevo todo. Ah, mira, ahí llegó Pedro Eloy, a quien también le agradezco, y me llevo grandes enseñanzas, pero sobre todo me quedo con grandes amigos que espero conocer algún día físicamente. Pues claro que sí, eso va a llegar tarde o temprano. Todo es temporal, como dicen, ¿no? Algo que hemos aprendido esta semana. Así es. Que muchísimas gracias, Mario, por todo lo que estás haciendo. Veo a Ángela también y a Pedro. ¿Cómo estás, Ángela? Bueno, vaya pedazo de vídeos. Los 6 que hemos visto, qué mensajes tan potentes y qué sesiones. ¿Con qué te quedas de la semana? Me quedo con una profunda gratitud. Me quedo con la sensación y con ratificar que definitivamente muchas personas alrededor del mundo estamos trabajando por el bienestar de los demás. Y eso a mí me llena de muchísima emoción. Y eso es un motor, eso nos impulsa realmente a seguir haciendo esto que hacemos. Y bueno, a ti, Luis, a Mariana, a todo el equipo que lo hizo posible, mi gratitud, mi reconocimiento, mi admiración, porque yo sé que son horas detrás de un proyecto de estos para que precisamente logremos generar el impacto que se hizo durante estos días. Estuve muy conectada. Me impactó principalmente, Luis, ver tantas conferencias que estaban hablando en torno a la compasión, con Javier, con Rubén, increíblemente, porque ese será mi siguiente libro para el mes de abril. Entonces me conecté muchísimo con estas conferencias, hice mucho más con ellos y estoy muy feliz porque ese será el libro que saquemos para la tercera semana de abril, el modelo de liderazgo compasivo. Entonces me encanta, enhorabuena, muchas gracias. La verdad que la compasión ha sido, vamos a sacar conclusiones de la semana, pero yo estoy de acuerdo contigo, la compasión y la autocompasión en este caso ha sido fundamental. Si alguien tiene abierto Hopin, el cerrarlo para que no haya duplicidad de sonido. Entonces, me encanta, enhorabuena, muchas gracias. Mira, pues si acaso no nos hemos enterado, te vamos a ir dos veces. No, no te preocupes, eso es porque alguien tiene abierto StreamYard y Hopin a la vez, pero ahora se quita. Pues estoy totalmente de acuerdo, el concepto de curar heridas a través de la autocompasión ha sido algo clave en toda la semana, ¿eh? Casi se ha repetido todos los días. Tenemos que explorar más. Sabemos que tenemos a Javier García Campayo, tenemos a Christine Neff, tenemos a James Doty también, pero fíjate, en educación, en salud, en hoy, en planeta, en todos ha salido concepto de compasión. O sea que en abril estamos deseando ya ver tu libro. Qué bueno. Gracias. Precisamente Arturo Villegas es quien lo está en este momento ya organizando, ya está listo. Y hay un capítulo dedicado a la autocompasión. Son 10 capítulos muy especiales. Y bueno, tú, por supuesto, Luis, invitado en primera fila, y todas las personas que hacen parte de este maravilloso espacio del World Happiness Fest. Y a las 6 personas que también estuvieron con nosotros dándonos esos videos tan especiales, tipo storytelling, que definitivamente dejan unos mensajes muy poderosos. Recibimos muchos mensajes de felicitación
frente a esos videos. Así que Luis, Marian y todo el equipo, de nuevo, mi gratitud y reconocimiento. Ahora, con todo el material que tenemos, más de 140 y tantas horas, podemos hacer muchas cosas también. Así que le daremos una pensada. Muchas gracias, Ángela. Ha sido una pasada. Deep, let's switch to English 1 minute, okay? How are you? What did you take away from this week? Thank you so much. This week has been just amazing. I have no words to describe what you, Marianne, and the whole team have done to bring the whole world together. It's just amazing. And my wholehearted thank you to all of you. From all the sessions, I think if I had to pick one, I don't think I can, because there were so many good sessions from the experts. And even just hearing other stories, how they got inspired to, hi, Marianne, so good to see you, to actually make sure that we are all focusing on happiness, not just for ourselves, but for our communities, for the world. And like everyone said in the call today, I think we all have an opportunity and a chance to make that difference happen. So thank you, everyone. And I'm looking forward to continuing to help in any way I can in reaching our 2050 goal of 10 billion happy, one happy person at a time. Yes. Well, we have time for that. Well, it will be here before we know it. We're already past 2020, so. Yeah, so thank you so much, Luis and Marianne and everybody. Thank you so much, Dave. You are amazing. Pedro, ¿quieres compartir un poco con qué te quedas de la semana? Gracias, Luis. Oye, está Natalia por ahí que está esperando un poquito nosotros. Natalia, vamos con Natalia. Natalia. ¿Estás muteada, Natalia? Lo estaba haciendo a posta para que se quede más rato. No, no tengo mucho más que aportar, Luis. Darte las gracias porque esto un día surgió en tu cabeza y hoy se ha hecho realidad, ¿no? Durante todos estos procesos. Evidentemente la rueda gira y gira porque hay un equipo detrás de personas maravillosas, fantásticas, excelentes, ¿no? Y que dan aquello que saben hacer, mucho valor, pero sobre todo la energía y el amor. Entonces, yo he tenido la oportunidad de compartir esa sala con un equipo maravilloso, que este solamente es el principio del rodar la rueda. Y por supuesto que sí, ¿no? Que me uno a todas las felicitaciones, a todas las personas que han hecho posible esta semana, y darles la enhorabuena a todos, porque sin ellos no hubiera sido posible. Y yo me incluyo. Así que te lo agradezco mucho, Luis, porque vuelvo a repetir, esto partió de ti. Bueno, ahora es de todos, así que muchas gracias. Bien, Luis, pues uniéndome un poquito a lo que dice Natalia, tuvimos la oportunidad de trabajar juntos, hicimos un equipo junto a Ana María Peláez, que la verdad lo disfrutamos mucho, le pusimos mucho corazón, mucho cariño para poder hacer esta idea y llevar esta rueda de la felicidad que nosotros definimos. Nos encantó el tener la oportunidad de poder hacerlo, de poder compartir, de poder recibir esos mensajes de personas que decían, bueno, es que hoy me han dado la información que necesitaba para empezar este camino y realmente ir en la búsqueda, y ahora sé que se puede. Así es que nada, solamente decirte gracias, decirle gracias a todos los que se sumaron y que están poniendo un poco de su tiempo, de su talento para poder llevar información positiva a la gente. Yo creo que es lo que más necesitamos ahorita, el poder decirle a la gente se puede en medio de todas las circunstancias, se puede como quiera decidir ser felices, se puede como quiera pensar en positivo. Así es que enhorabuena por esta gran idea que sé que la has venido haciendo año con año. Felicidades a todos los que han puesto su granito de arena y pues a seguir haciéndolo, no solamente estos días, sino todos los días de nuestra vida, a quien podamos impactar desde nuestra mente, desde nuestro corazón, desde nuestra alma. Yo creo que esa es la encomienda que tenemos más fuerte, ¿no? Así es que gracias y felicidades a todos. Bravo, Pedro, muy bueno. Raúl, crack, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Luis? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? En Madrid, ¿no? Creo que estás por Madrid aún. Me alegro de verte, me alegro de veros, chicos, Marián, ¿cómo estáis? Pues mira, yo me quedo con el super equipo, Luis, que tenemos, un equipo liderado por ti, un gran líder, con nuestra super Marián, Guillermo, Marianela, Teresa Ordaz, Ashir, por supuesto, Hanan y Valerie, ¿no? Desde Estados Unidos, es decir, una combinación de personas desde Estados Unidos,
hasta España, pasando, yendo hacia, hacia el este del mundo. Aquí están Filipinas. Filipinas, efectivamente, ¿no? Entonces, eso es una maravilla, ¿no? Eso que decía antes Silvia, ese policentrismo, esa mezcla de culturas es muy enriquecedora. Me quedo mucho, mucho con eso. Pero me quedo también con las superágoras también, ¿no? Que cada vez son más, cada vez son mejores. Fijaos qué entusiasmo, qué maravilla, ¿no? Qué amor transmiten. Y me quedo con la calidad de los ponentes, Luis, también. Cada día mejor, mejores ponentes, más calidad, bueno, elevándonos muchísimo, ¿no? En esa parte de la calidad, ¿no? Y por último, me quedo y nos quedamos, y creo que eso es extensible a Guillermo, por si acaso no entrase, al trabajo que estamos haciendo con muchas ganas desde Coruña para acordaros que el festival se iba a celebrar en Coruña, lo hemos tenido que de alguna manera dejar en el aire, y queremos que físicamente, antes de llegar a marzo, como decías tú, a Costa Rica, podamos venir a Galicia y podamos hacer un festival físico en este año 2021. Estamos intentándolo con todas nuestras ganas y yo creo que lo vamos a conseguir. Por lo tanto, os mando un fuertísimo abrazo desde aquí, desde Galicia, y nos vemos pronto. Chao. Bravo, bravo, bravo. Bueno, Marian, tú cierras. Ah, no, tenemos a Andrea en Nueva York. Pensaba que ya estábamos. Bueno, nada, Andrea, le damos paso a Andrea mejor, Andrea, Luis. Enciende la cámara, anda, que no te vemos. A ver si estás por ahí. Está intentando abrir, ¿no? A ver si puedes, Andrea. Sí, sí, te vemos ahora, muy bien. ¿Qué tal? ¿Con qué te quedas de la semana, Andrea? Tienes que quitar estás en silencio. Estás en silencio. No te oí. Ahora. A ver. No. Se te apaga el micro. ¿Ahora? Sí, pero se te apaga por algún motivo. ¿Ahora mismo? Ahora sí. Ah, vale, ahora sí. Pues yo me quedo con el formar parte de una comunidad tan grande y tan rica y tanta diversidad. Y me encanta la iniciativa del World Happiness Fest, pero me quedo con que no sea solo un día, sino vivirlo todo el año. Y con el equipazo, tengo que darle las gracias en especial a Marian, que es un encanto, siempre con actitud positiva y resolviendo todas las dudas, la pobre, que le estaremos preguntando todos todo el rato. Muchas gracias Andrea, es un placer siempre, y lo que hicisteis me encantó, estuve oyéndolos. Bueno, Marian, venga, cerramos una semana increíble. ¿Con qué te quedas? Pues sí, Luis, una semana increíble. La semana increíble, pero ha sido el resultado de un trabajo increíble, semanas previas y meses previos en contacto con todos vosotros, Andrea, con todas las ágoras. Bueno, me pasaría horas mencionándolos y hablando de cada uno de ellos, porque me quedo con todo lo que se ha dicho, pero en este momento lo que me sale del corazón es todo lo que cada uno de vosotros, ágoras, habéis aportado en mi vida. No solamente este trato, este tiempo de trato que hemos tenido, sino todo lo que habéis querido compartir conmigo y toda la sinergia que habéis creado a mi alrededor, porque si yo tenía un áurea pequeñita, Luis, cuando empecé con el proyecto del World Happiness Fest, ahora tengo la sensación de que tengo un áurea tan grande que voy a tener que engordar 10 kilos para poder soportarla. Y esto es gracias a vosotros, a las ágoras y, por otro lado, el equipo. Bueno, primero darte la oportunidad, Luis, de poder formar parte de este evento tan maravilloso, que, como decía Andrea, no se puede quedar en 6 días. Esto tiene que ser una actitud que perdure a lo largo del año, y yo creo que así será porque la energía es muy grande. Y veo ahí a Raúl. Raúl y Guillermo son mi pañuelo de lágrimas muchas veces, con los que me desahogo, los tengo aquí a mi lado, es una suerte trabajar con ellos, es una suerte trabajar con Ashir. Estas semanas, estos 6 días, hemos sido compañeros de equipo. Ashir ya conoce mi casa, mi familia, los negocios de mi familia. Me he conectado con él desde cualquier parte de A Coruña,
y es un chico que está siempre está dispuesto a echar una mano, como todos vosotros, con lo cual me quedo con esa sinergia, con esa energía positiva, con esa fuerza y con esas ganas de continuar en esta onda. Así que muchísimas gracias, Luis, muchísimas gracias, Raúl, muchísimas gracias, Guillermo, muchísimas gracias, Teresa, muchísimas gracias, Hannah. Thank you very much, Ashir, you're awesome. Thank you very much to all the Agoras who have been in touch with me during these days and during these weeks. I feel really very grateful. Gracias, thank you very much indeed. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, a no ser que José, que le veo por aquí, quiera contarnos algo y cerramos. Que te veo. Sí, ¿con qué te quedas, José? Nada, yo me quedo muy contento también, pues, ¿no? De tener este gran espacio para compartir y de seguir aportando. Y la verdad que muy contento y muy feliz de poder haber llegado acá a World Happiness Foundation y conocer a toda la gente y a todo el equipo que tiene esta misión, a la cual me uno con mucho entusiasmo también y con todo el esfuerzo del mundo. Bueno, la Cumbre Perú que creaste, buena, ¿eh? Estuvo muy bien. Enhorabuena, ¿eh? Sí, estamos bien contentos también, pero ese fue un pequeño granito de arena. La idea es seguir haciendo más cosas y seguir aportando. Ahí vamos. Y muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Mariana, y a todos ustedes. Bravo. Bueno, pues no sé si habrá alguien más. Si no, hasta aquí hemos llegado. 6 días. Ahora es como, no va a haber 7. No. El séptimo día descansamos. So thank you so much, everybody. It was spectacular, and this is, I mean, is about the team. This is about everybody who has contributed. Hundreds of people have shared their wisdom, and we keep this wisdom with us. So thank you so much, and let's keep the ball rolling. Let's realize together a world with freedom, consciousness, and happiness for everybody. Muchas gracias. Si nos queda simplemente seguir haciendo realidad el futuro de la felicidad. Realizar un mundo con más libertad, conciencia y libertad para todos. Así que libertad, conciencia y felicidad para todos. Felicidad para compartir. Así que nada, un abrazo a todos y muchas gracias. Nos vemos muy pronto.